Hola a todas y todos de nuevo. Vamos a continuar con la lección 3 del módulo 1 y hoy nos vamos a centrar en la asistencia jurídica gratuita en materia de violencia de género. Dada la importancia, como hemos visto anteriormente, de esta asistencia letrada en la intervención, actuación en materia de violencia de género, pues entonces existen una serie de mandatos normativos dirigidos a los poderes públicos con el objetivo de que la violencia de género, pues, mejor dicho, en el ámbito de la violencia de género, las víctimas tengan derecho y acceso a la asistencia jurídica gratuita como un mecanismo incentivador para que estas víctimas estén siempre asistidas de un abogado o de una abogada. No es tanto, digamos, que tengan derecho a un abogado de oficio, sino promover que estas víctimas estén siempre asistidas de un letrado, que además es un letrado especializado. Como hemos visto en la lección anterior, ya el artículo 5c del Estatuto de la Víctima ya nos dice que toda víctima tiene derecho desde el primer contacto con las autoridades a recibir información acerca del asesoramiento y defensa jurídica y, en su caso, las condiciones en las que se puede obtener gratuitamente. En este caso, en su caso, en las condiciones que se puede obtener gratuitamente, es donde entraría ese asesoramiento a las víctimas de violencia de género de que tienen derecho a una asistencia letrada a un abogado del turno de oficio con independencia de sus recursos. Esto no viene solo en el artículo 5c del Estatuto de la Víctima, sino que este artículo 5c del Estatuto de la Víctima se introduce, ¿por qué? Porque así lo exige el artículo 13 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre, por el que se establecen normas mínimas sobre el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, que sustituyó a la anterior decisión marco 2001-220-JAE del Consejo, en el que se obliga a los Estados miembros a garantizar a las víctimas el acceso a la asistencia jurídica gratuita cuando tengan el estatuto de parte en el proceso penal. Hay que tener en cuenta que nuestro Estatuto de la Víctima es una norma que se elabora, que se decreta, que se dictamina como consecuencia del mandato conferido por esta directiva del Parlamento Europeo 2012-29. Bien, pues en cumplimiento de todos estos mandatos normativos que acabo de citar, entonces se ha previsto legalmente la posibilidad de que las víctimas de violencia de género, como ya he adelantado, con independencia de los recursos que tengan, tengan derecho a esa asistencia jurídica gratuita. Y así viene recogido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Violencia de Género y en el artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Entonces, esta asistencia se tendrá que prestar conforme a esta normativa de forma inmediata en aquellos procesos y procedimientos administrativos que tengan vinculación con la violencia de género, que se deriven o que sean consecuencia de su condición de víctima. En estos procesos en los que se puedan iniciar como consecuencia de su condición de víctima, según esta normativa, siempre es deseable, es aconsejable y, por tanto, tendrá que ser siempre el mismo abogado a quien asista a la víctima. ¿Para qué? Pues para garantizar adecuadamente su derecho de defensa. Por ello, los colegios de abogados están obligados a contar con un turno de guardia permanente especializado en materia de violencia de género para asistir y proteger a la violencia de género, y con ocasión de esta obligación legal de los colegios de abogados de tener este turno permanente especializado, dichos colegios tienen también la obligación de formar a estos letrados que forman parte de este turno de guardia permanente especializado en materia de violencia de género en este tipo de violencia de sesgo machista, en las consecuencias obviamente esenciales que tienen que ver en los diferentes procedimientos que tengan que abordar por esta asistencia a las víctimas de violencia de género, y así bien establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Violencia de Género. Sin embargo, nos hemos centrado mucho en la especialización en el procedimiento penal, pero nos hemos olvidado de que la violencia de género abarca más ámbitos, porque, como hemos dicho, como hemos visto en la lección 2, habrá muchas veces mujeres que, por una serie de circunstancias, o bien por una gran dependencia emocional, o bien porque tengan miedo a represalias,
porque minimicen el maltrato, entonces no van a interponer nunca una denuncia contra su maltratador, y si no se dan una serie de circunstancias en las que existe una actuación de oficio, como por ejemplo que un vecino pues pueda haber una agresión y lo denuncie, si estamos en ese ámbito en el que nunca se va a iniciar ni tan siquiera un procedimiento penal de oficio, pues habrá situaciones en las que hay un trasfondo violento, un trasfondo de violencia de género, pero que sin embargo esa mujer no denuncie ni tampoco se inicie nunca un procedimiento penal. Muchas veces la salida de la mujer, cuando es en el caso del miedo a las posibles represalias de su pareja, marido, novio, es iniciar un procedimiento de familia. Procedimiento de familia de divorcio, en el caso de que estén casados, o un procedimiento de familia en el supuesto de tener hijos comunes para establecer unas medidas relacionadas con sus hijos. ¿Qué ocurre también? En el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, en la que no media relación de afectividad, según nuestra normativa actual, vigente, no sería un supuesto de violencia de género, no está contemplado como tal, y por tanto, en ambos casos, no se tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita con independencia de recursos, sino que solamente se tendría derecho a la asistencia jurídica gratuita en caso de insuficiencia de recursos. Y aún más, como no entrarían parte, no formarían parte de esa conceptualización que tenemos de violencia de género, pues entonces a los letrados que conformen, por ejemplo, secciones de familia o abogados especializados en materia de familia, no se les está dando esta formación en materia de violencia de género, indispensable y fundamental para poder abordar correctamente un procedimiento, por ejemplo, de divorcio. En materia de delitos contra la libertad sexual, idem. Como no forma actualmente dentro de ese concepto normativo de violencia de género, no se está dando formación a los letrados del turno penal en materia de violencia de género. Otra cosa es que generalmente cuando estamos en turnos del Colegio de Abogados, si uno está en el turno ordinario, pues muy probablemente también esté en el turno de oficio de violencia de género. Pero puede darse el caso que no. Y no nos tenemos que centrar exclusivamente en la asistencia jurídica gratuita, sino que tenemos que centrarnos también en los abogados que se puedan contratar de una forma particular, y para ello los colegios de abogados pues deben de ofrecer esa formación a todos sus colegiados con ese compromiso de luchar contra la violencia de género para que estén adecuadamente formados. En el último aspecto, en los delitos contra la libertad sexual en los que no media ningún tipo de relación de afectividad, como he dicho anteriormente, no se tiene derecho a asistencia jurídica gratuita con carácter previo a la interposición de la denuncia con independencia de sus recursos. Como no forma parte de ese ámbito de la violencia de género, no sucede como en el caso de una mujer maltratada por su pareja, en el que cuando acude a una comisaría de policía a denunciar va a tener derecho a esa asistencia letrada desde el minuto uno con la denuncia. Cuando una mujer acude a una comisaría a denunciar una agresión sexual de una persona desconocida con la que no ha tenido ninguna relación de pareja, no tiene derecho a un abogado de oficio desde el minuto uno, con independencia de sus recursos, a la hora de interponer la denuncia. Solamente lo tendrá, como veremos, solamente lo tendrá cuando se haya incoado el procedimiento judicial. Entonces, yo entiendo que aquí existe una grave discriminación, existe un agravio comparativo en el que se debe de hacer algo y procederse a una modificación legislativa en este momento. Y como podemos ver, además, ¿quién sufre esas agresiones sexuales? En el último informe que tenemos publicado por el Ministerio del Interior del año 2017 relativo a los delitos contra la libertad sexual, de todos los delitos que se conocieron, ¿vale?, en ese año, como podemos ver, el 84% de las víctimas eran mujeres. Por tanto, los delitos contra la libertad sexual afectan en su inmensa mayoría a las mujeres y, por tanto, estamos en un ámbito que también forma parte de la violencia de género, y por ello entendemos que se debería de realizar también una atención especializada, una atención, digamos, que mereciera una formación por parte de los colegios de abogados para poder prestar y asistir correctamente a este tipo de víctimas, y también entendemos que debería ampliarse ese concepto de asistencia jurídica gratuita, no solamente
dentro de las relaciones de afectividad, sino también en materia de delitos contra la libertad sexual, cuando no estemos en relaciones en las que exista un nexo de afectividad.